primero de mayo para celebrar la Taifa de la Milagrosa en su 18 edición. Ya son 18 años lo que llevamos haciendo la Taifa de la Milagrosa. Comenzamos pues como un juego delante de la Casa de la Cultura, porque aquí en el municipio de Agüime y en casi todos los municipios por ahí lo que se hacían eran encuentros folclóricos. De Taifa no se solían hacer por aquí. Ahí Portelde empezó a hacer las taifas, el grupo Cerrillano empezó a hacer taifas Portelde, y entonces empezamos nosotros aquí también con la Taifa de la Milagrosa, y fue la primera como taifa, la primera que se hizo por aquí. Ahora, pues, en todos sitios se están haciendo, ya incluso están un poquillo quemados ya, desde luego. Pues ahora están innovando, en algunos sitios por ahí están innovando, y a las taifas le están poniendo un montón de mesas para que los grupos se sienten. Realmente eso se usa en Tenerife, aquí no. Aquí una taifa es un baile que se hacía en los campos, donde lo que había se repartía con todo y ya está. No es otra cosa que eso, eso es una taifa. Es un baile de campo, no de capital. En la capital nunca se ha hecho una taifa, ni siquiera en el vecindario que había una sociedad. Los bailes de sociedad jamás fueron taifas, era un baile. En Las Palmas, pues también el círculo mercantil siempre ha tenido baile, pero ya de esto, los comerciantes, por ejemplo, la primera carnavalada la hicieron en 1500 y pico, es decir, el primer baile de carnaval, y ahí habían baile desde siempre. La taifa, voy a explicarle un poco lo que es la taifa para que sepa lo mismo que me dijeron a mí. No, esto de las taifas, hay un par de tipos de taifas. Está en la península lo que llamaban reino de taifas, que era cuando los moros gobernaban el sur de la península. Cada generalife de esto que le decían, o cada señor, pues tenía su grupo. A eso le llamaban una taifa. Un grupo de personas, una cuadrilla, era una taifa. Y el reino de ellos pues se componía de un montón de cuadrillas, que por eso lo conquistaron los españoles. Trataban con este y con este le metían manos al otro. Y así fue un poco lo que fue haciendo por ahí. Luego, sabiendo que las taifas son cuadrillas, aquí en los estibadores del Puerto de la Luz, pues lo que vinieron eran cuadrillas de moros. Entonces eran diferentes cuadrillas, porque eran diferentes turnos y eran diferentes taifas. Tanto creo que aún hoy en día, cuando se cambia el turno, le dicen que se cambia la taifa. Esto en el siglo XIX, pues unos empresarios vieron que aquellos señores ganaban dinero, pero no se lo gastaban. No había dónde gastarlo, porque aquí se bebía ron, se hacía alcohol, tal, pero lo que ellos consumían no había en la capital para ellos divertirse. Entonces pensaron en hacer unos bailes para estas personas, de forma que solamente podían tomar cosas que no fueran alcohol, té y otras cosas, comer carne de la que podían comer ellos, y se le ponía un par de chicas allí para que ellos bailaran. Dice que es la antesala de las barras americanas, pero bueno, no lo sé. Y a eso se le llamaba un baile a la taifa, porque solamente podían entrar esa gente porque era específico para ellos, porque era lo que ellos tomaban, lo que ellos bebían y lo que ellos hacían. Entonces ahí empezó un baile a la taifa, que luego terminó pues siendo, no era un baile a la taifa, era una taifa. Lo lleno los campos, y en los de los campos se nos pega todo, y empezamos a hacer nosotros taifas también. Hace muy poco tiempo entrevisté en la radio un señor de Guayadeque, un señor que anda sobre los 90 años ya, y le preguntaba que cómo eran las taifas en Guayadeque, porque tanto que se hablaba de taifas del pámpano y un montón de cosas, que cómo eran exactamente las taifas ahí. Dice, mira Luis, las taifas allí, cuando teníamos un tocador se ponía a tocar, y cuando no lo juntábamos la familia, y aunque sea con cacharro, dándole ritmo con cacharro, empezamos a cantar, y con aquello hacíamos un baile, con lo que había. Porque por ahí hoy en día cuando se hizo una taifa se creen que son unos bailes mandados, una cosa de eso, no tiene nada que ver con eso, era con lo que tenían para divertirse, casi todo familia. Y lo que tenía lo compartían allí, a lo mejor, pues bueno, cuando cogían las papas, cuando cogían los almendras se juntaba y empezaba uno a tocar con un cacharro y empezaban a bailar. Eso era lo que había por eso, entonces así, contado por ellos. Y por aquí, por las cuarterías, lo mismo, se juntaban tres o cuatro allí por la tarde, cuando terminaban empezaban a tocar y a bailar y demás. Y eso era las taifas, no era otra cosa que eso. Ahí dicen que se habían que pagar tarifas, se había dar, no. Eso son las sociedades, eso es otra cosa. Donde se pagaba eran las sociedades. En las taifas no se pagó nunca. A veces ponían para allá una botella de ron y había que poner una peseta para poner el ron y demás de eso. Yo lo puedo decir porque tengo familia que tocaban eso, que eran familiares míos, mayores, que tocaban las taifas esas y los bailes esos. Y entonces, diciendo todo esto, pues bueno, ya casi lo vuelvo loco. Este año vamos a empezar la taifa con una muestra de ropa canaria, de ropa del siglo XVIII, como gesto de 18 y 19.
Aquí tenemos una señora que es Pino Pérez, que es artesana de aquí del Cruce de Trinaga, que también empezaron los vínculos con el taller folclórico Llanos Prietos, y empezó también ella a hacer su artesanía por su historia, ¿no? Empezó a hacer cursos de ropa, de calados, y dio un montón de historia esa, y cada vez perfeccionándose más y demás, y trabajando. Hoy en día, pues, su ocupación, es su trabajo hoy en día. Últimamente no, en la Feria del Sureste, pues se le reconoció, se le hizo un reconocimiento a la labor que está haciendo, la labor artesanal que está haciendo. Y bueno, si el ayuntamiento le hizo un reconocimiento a nosotros, ya que ella empezó prácticamente con nosotros, no podíamos ser menos. Y entonces lo que vamos a hacer esta noche no es un paso de modelo, es una muestra donde le mostramos la ropa y ella va explicando los pormenores de cada vestimenta que va sacando la señora que va saliendo por ahí, la señora o el caballero. Van diciendo la ropa que es, la forma técnica de lo que eso yo no lo sé, yo estoy vestido así, pero si me dice que lo explique, pues no tengo ni idea. Entonces ella, que se ha dedicado a eso, y desde luego con mucho esfuerzo y muchas cosas, porque ha perdido mucho tiempo haciendo cursos y yendo a aprender por ahí en diferentes sitios, pues ha conseguido, pues, estar más o menos estabilizada dentro de lo que es la artesanía. Y si ustedes me lo permiten, voy a por ella para que ella empiece a presentar a las señoras que traen como modelos, a presentarles la ropa, ¿vale? Gracias. Le damos un aplauso, a ver si se anima, para que no se ponga nerviosa. Pues muy bien, la dejo con Pino Pérez, que seguramente va a explicar de la forma que me vistieron a mí, porque es que yo no lo tengo claro tampoco. Vamos a ver. Muy buenas noches a todos. Como Luis ha dicho, vamos a presentar esta noche unas ropas del siglo XVIII, XIX y XX. Empezamos por Luis. Lleva una ropa del siglo XVIII, un chaleco de lana tejida, con su calzón de lino y su pantalón de paño, con la montera en rojo y negro, y polainas y botas de piel virada. Entonces, ahora yo me voy a presentar. Yo llevo una ropa del siglo XIX entrando al XX. Como ustedes están viendo, es una imitación a seda salvaje. La camisa es camisa tipo chaqueta. Le he cambiado del libro unos adornos para que sea diferente a como estaba allí. Pues nada, entonces voy a seguir presentando unas amigas, clientas, familia y otros más. Muchas gracias. Vamos a empezar. El 1. El número 1 es Loli de Agüime y su esposo, con una ropa del siglo XIX entrando al XX. Ella lleva una falda chaqueta, como solemos de decir. Lo que tiene es que cuando lleva eso, la chaqueta un poquito más larga que la cintura, le llaman tapeo o tapeos. Entonces, con unos adornos de raso, botones con negros, y como ustedes verán, él lleva zagalejo de lino, lleva pololos, zapatos de negro de piel, pañuelo de seda y un sombrero tronco cónico. La camisa es negra con un camafeo de vista. Comenzamos con el caballero, lleva calzón de lino, pantalón de paño, chaleco de lana, fajín de lana, un cachorro canario, polainas y botas de piel. Muy bien. Ahora presentamos Manoli. Somos costeros,
presentamos a Manoli con una falda de telar, con colores de Gran Canaria, con un justillo de damasco, pañuelo de seda, mantilla de villera, sombrero de bombín y zapatos de piel virada, con su mantilla, con su camisa y pliegues en hasta los codos. Ahora presentamos a María Isabel. También lleva una falda de raya industrial, que ya ustedes ven de telar a industrial lo que, la diferencia que tiene, con su mantilla de beatilla, sombrero de bombín, es un justillo de brocado, de arcilla y un pañuelo de seda. Debajo también lleva zagalejo y pololos de lino y un zapato de piel virada. Muy bien. Bueno, ahora voy a presentar a Isidoro, que es mi marido. Lleva una ropa del siglo XVIII, un pantalón de lino, calzón de paño, un chaleco de brocado, camisa de lino, sombrero tronco cónico con hebilla y zapato de piel virada, con su hebilla y sus medias. Muy bien. Con sus medias de bueno, ahora se me ha olvidado el nombre, perdonen, pero es una media del siglo XVIII y su fajín de lino. Ok, muy bien. Ahora Isidoro va a pasar a Josefa. Ella lleva una imitación a seda salvaje, la farda, un justillo brocado, pañuelo de seda, mantilla de beatilla, sombrero de tronco cónico. Debajo lleva sus zagalejos, sus pololos y medias y zapatos de piel virada. Hacia allá. Entonces, muy bien. Como ven, son ropas que hay que llevarlas para estilo, como ustedes han visto. Muy bien. Déjame el cartón. El cartón. Perdón en un momento. Ahora sale Juani con una falda de rayada, con justillo de damasco, con un pañuelo de seda, la mantilla es de beatilla y un sombrero negro de paño y un sombrero negro de piel. Entonces debajo, como todas, lleva su enagua, sus pololos y los zapatos de piel virada. Muy bien. Ahora Beni. Ahora trae también, mostrándolos, una falda de raya industrial con su bustillo de damasco, pañuelo de seda, lleva la toca, que es lo que está debajo de la mantilla, y su mantilla de beatilla, su pañuelo, su sombrero negro de piel. Debajo, como ustedes comprenderán, lleva también los pololos y su enagua, con un zapato negro de piel virada. Muy bien. Ahora Inmaculada trae una falda de negra de imitación a seda salvaje, justillo de damasco,
pañuelo de seda de Nunare, mantilla de Beatilla, camisa de lino, sus arcillos canarios, sombrero de bombín y el zapato también marrón de piel virada. Debajo también lleva lo mismo que las demás, zagalejo, pololos, medias y de todo. Muy bien. Ahora entra Antonia. Antonia también lleva una falda de seda salvaje, imitación, con un jubón de paño, un zagalejo y un refajo, que es lo que se ve en rojo, y un sombrero de negro, su pañuelo blanco de seda y celeste en el cuello, zapatos de piel virada. Y debajo, como todas han he dicho, lleva su enagua y sus pololos. Muy bien. Ahora Esperanza. Esperanza trae una ropa de campesina, pero de bien. Entonces es una ropa que se usaba los domingos para ir a misa, a estar en las plazas y pasarlo bien. Es una camisa de popelín con encajes en beige. La falda es imitación a seda salvaje con su revel, su orilla en rojo, y debajo lleva también su enagua, sus pololos, zapatos de piel lisa y muy bien, su camafeo, su pañuelo de seda y su sombrero de bombín. Muy bien. Bueno, ahora voy a presentar a Noelia y a su hija, Valeria. Esa es mi tesoro. Muy bien. Entonces, Noelia lleva una falda de imitación a seda, justillo de damasco, pañuelo de seda, a la vuelta, sombrero tronco cónico, una mantilla de Beatilla bordada alrededor con a mano, y como verán lleva un zarcillo de la S, muy canario. Debajo lleva sus zagalejos, sus pololos y sus zapatos de piel virada. Valeria, como ven, no te me vayas, mi niña. No, Valeria lleva una ropa tipo bordada a punto de cruz, que es tipo la palma, su justillo de damasco, la toca, el pañuelo, su sombrero adornado como lo llevan actualmente en la palma, su zapato negro de piel lisa. Muy bien. El número 10 es Leticia. Leticia trae una ropa del siglo XIX entrando al XX. Lleva una enagua, pololo, zapato marrón de piel, justillo de damasco. El tejido de la falda le parecerá extraño, pero le llama arpillera. Entonces, mantilla de azul de Beatilla y su sombrero de bombín. Muy bien. Bueno, la que le voy a presentar es una frisiona nuestra, es Fefa. Trae una ropa muy canariona, es su falda de raya, su camisa de buche, su mantilla en beige de Beatilla, su sombrero bombín, sus zapatos de piel y debajo, como todas, su enagua y sus pololos. Muy bien, Fefa. Pues nada, hasta aquí le he mostrado un poquito lo que he podido traer aquí al escenario.
Como verán, estuve la semana pasada en la feria. He tenido muy poco tiempo y claro, espero que le haya gustado, ¿vale? Muy buenas noches. Vamos a ver, ¿se encuentra alguien del ayuntamiento? ¿Alguien del ayuntamiento puede subir? Luis, coge aquí. No le va a hacer un obsequio, va a tener un detalle con las chicas, ya que están tan guapas y demás. Y guapos también, y guapos. Y van a tener un detalle con ellos y va Tino, es el que va a hacer entrega del detalle, que me parece que va, esto va de cosas bonitas, la verdad que están preciosas. Yo creo que para dedicarse a esto, en principio tiene que ser una afición que tenga para dedicarse a esto, porque aprender a hacer toda la historia esta, un día, otro día, en principio tiene que ser que te guste mucho, luego podrás hacer tu profesión, pero en principio tiene que ser una afición tremenda. Bien, pues me quito. Bueno, cuidado el cable. Dice que en el caso este que nos tiene ahora mismo, dice que es una rosa para una flor. Y nunca mejor dicho. Y a mí, como dice que me cambié, por hoy tú me van a dar un caldo burriquero, vamos a ver. Mira. nos fumas inglés. Muchas gracias. Pues bien, es un bonito detalle, una rosita para cada una. Espero que le haya gustado la muestra de traje. De ropa del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Y que aquí en Agüime hay mucho, porque que todos los grupos, como ustedes los ven vestidos como yo, y de esta manera, pero todos ellos tienen la ropa del siglo XVIII, todos y cada uno de ellos. Entonces aquí se hace, en Agüime se hace mucha ropa de esto. Lo que pasa es que para taifas y demás, donde hay que revolcarse con comidas y demás, pues usamos la de parrandero. Tino, ¿quiere decirle algo? Venga, gracias. Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias al Taller Folclórico Llanos Prieto por este tipo de actos, por este tipo de actos que viene organizando desde hace muchísimo tiempo, y porque además cuidar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nos dignifica como pueblo, ¿no? Y el proteger nuestras tradiciones y nuestras costumbres, como hacen ellos desde hace muchísimo tiempo, pero además organizando y trabajando cosas tan bonitas y tan elegantes como las que hacen, ¿no? Ya en la feria se hizo un reconocimiento al trabajo que venían desarrollando, por lo tanto, muchas felicidades al Taller Folclórico Llanos Prieto, y desde luego agradecerle desde el Ayuntamiento de Agüime la labor que desarrollan en pro de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Muchas felicidades, disfruten mucho de este acto y disfruten también mucho de las fiestas de la Milagrosa de este año. Muchísimas gracias. Pues bien, ya nos vamos retirando, que ya el cocinero está por ahí terminando una comida. ¿Qué es lo que ahora hacemos? Un paréntesis, que el señor de la cámara tiene que irse y luego haremos otros actos y demás. Según el señor de la comida esté terminada, pues ya pasamos todos por allí a probar, a ver lo que el caballero está haciéndonos ahí para todos. Porque lo que dijimos, una taifa era, se juntaban las familias, como la que estamos juntos aquí.
se ponía una comida y de ahí comían todos. Si era una papa sancochada, una bella gofio, lo que sea. Y es lo que tenemos ahí. Muchas gracias, Pino. Yo no lo puedo bajar, tú. Luis, no llego. Está pegado, Pino. ¿Qué, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, de momento. Bien, de momento. ¿Por qué? ¿Estás esperando la paella? No, cansado de preparar. ¿Ah, cansado de preparar? Sí, yo soy de los que preparo. Ah, pues muy bien. De la organización. ¿Y tienes algo más especial para los amigos? Allí hay un padre que hay, para allí un peligro, allí que se está pegado a comer. ¿Es pecado de comercio? Está pegado es comercio. Bueno, el pecado es dejarlo que se eche a perder. El pecado es estar comercio, lo rico que está. Pues espero que salga todo bien, ¿eh? Yo creo que sí sale como todos los años, perfecto. Sí, porque es que es la primera vez que vengo, no, concretamente no lo sé. Llevamos haciendo esto ya 16 años, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Todo bien, no? Siempre todo bien, siempre. Y además la gente colabora, la gente tal. Pues me alegro un montón y espero que salga todo bien. Yo también espero y espero ver más años aquí. Pues eso espero, ver en muchos años. Vale, a ver si... Y aquí, aquí es la romería. Bueno, y con la... Y con la caja de tomate. Un chip dado un cumbo. Dios. Bueno, es un placer de verte. Venga, igualmente. Venga, venga. Aquí, viendo la, el cocinero, cómo está haciendo la paella. Vamos a empezar con el tema de los grupos. Lo primero vamos a hacer postrón. Postrón y bien.
Con cuidado, porque la sequilla
muchísimas personas las que han arrimado las espaldas para que esto fuera lo que es. Y si desde luego nosotros, las asociaciones, no movemos esto, se queda en el olvido y demás. Yo me gustaría... Agustín, ¿estás por ahí? Me gustaría llamar al concejal de Participación Ciudadana, Agustín, que nos lea el pequeño currículo que tenemos de este señor. Y luego yo tendré que decir algo más también. ¿Quieres leer? Agustín, ¿quieres leer el currículo de la persona esta? Muy bien, buenas noches otra vez. Vamos a ver si estamos a la altura, Luis, porque nos encargan los trabajos. Muy bien, muy bien. A medio otoño, cuando de los árboles comenzaban a brotar los primeros esquejes del año 1942, nacía este extraordinario ciudadano, hijo de padres, pastores y de familia numerosa, cuarto en el orden de 10 hermanos. Le tocó, pues, nacer precisamente en Llanos Prieto, finca de doña Agustina Melián Rodríguez. Su formación académica, aunque muy brillante, muy sacrificada, estudiaba en los campamentos de la posguerra en horas de la mañana. Aquí, cuando llegó la crisis esta, pues estábamos aquí en el cruce y pensamos que algo teníamos que hacer. Algo teníamos que hacer porque la gente sin trabajo, sin comer y un montón de cosas. Entonces en ese momento me senté con él, estuvimos hablando lo que podíamos hacer. Hablé también con el cura por medio de Cáritas, que nos daba una salida para poder hacer algo. Y en ese momento yo era el vicepresidente de la Orden del Cachorro Canario, y por medio de la orden, de la ayuda que hacía y de un montón de cosas, podíamos toda la semana darle una compra a los vecinos que estaban perjudicados en ese momento y una comida. Le hacíamos una paella como la que tenemos ahí, porque le damos una ración a cada uno. Eso era todos los domingos. Pero también se llevaba una compra semanal. Y Manuel, aparte de otros hermanos que también echaron una mano, Manuel fue uno de los que lideró el movimiento ese, que estuvimos varios años, luego lo dejamos porque la cosa empezó a normalizarse. Pero Manuel en eso fue una persona muy, muy, muy importante, que hasta última hora estuvo dejándose las pestañas por su vecino. Yo creo que merece un aplauso grandísimo y tenemos que levantarnos, papá. Concede la cucaña de honor a don Manuel Guedes López por su labor de desintercesada por el cruce de Arinaga, 18 de noviembre de 2017. La verdad que uno se emociona recordando la figura de Manuel Guedes, y como decía Luis y como mencionaba Luis antes, nunca tenía un no para echar una mano donde hiciera falta y ayudar a aquellas personas que hiciera falta. Y si hay algo que le preocupaba siempre a Manolo Guedes, como lo conocíamos, era la unidad de la familia, la unidad de los amigos y la unidad del pueblo. Por lo tanto, ese reconocimiento más que merecido del Taller Folclórico de Llanos Prieto a Manuel Guedes López y a la familia Manuel Guedes López. Un saludo. Pues bien, vamos a seguir con esta noche, que seguro que Manuel no querría en ningún momento que estuviésemos tristes. Seguro, como era él, no querría que estuviésemos tristes esta noche, en la noche de su homenaje. Que también hay que decirle que seguramente se hallará algunas personas en falta, pero es que siempre lo intentamos dar una sorpresa. Nadie sabe que antes de este momento, a quién le corresponde siempre, es a alguien de aquí que haya trabajado por el pueblo y con ganas de hacer un pueblo, con ganas de que esto fuera un pueblo en su momento, que lo que era cercado de tomateros y demás. Y Manuel, desde luego, que fue uno de los puntales grandísimos de esto. Pues bien, seguimos con el baile. Aquí tenemos a la agrupación folclórica Risco Verde, que en el polígono residencial, ¿no?, donde tiene su sede, ¿no? También por este mes de diciembre, por ahí, hacen ustedes un evento abajo de... alguna historia de la cosa esta. Pero yo creo que por ahí hay una persona que lo va a presentar mucho mejor, porque sabe mejor la historia. Lo que sí le voy a decir, que en honor de Manuel, porque él era pastor, se crió pastor y murió siendo Manuel el pastor, hemos preparado ahí una oveja peligüey
para que la saboreemos todo en honor de él. Y también una paella que vamos a empezar también a darle. Unos a bailar y otros pues a comer. Venga, gracias. Paco, cuando tú quieras. Por habernos invitado un año más a este baile de taifa en esta fiesta de la Milagrosa. Así que muchísimas gracias. Y nosotros también queremos agradecer a la señora que ha presentado ese desfile de modelo de ropa canaria, que la verdad ha sido espectacular, precioso. Creo que una ropa muy bien confeccionada y que la verdad que sigan así y que a veces no se sabe apreciar lo que se tiene en el municipio. Así que yo, enhorabuena. Y nada, espero que les guste. La canción que hemos tocado es por Carrisco Verde. Seguimos con Ven al Baile, pues que invita a bailar. Y queremos dedicar esta canción también a la parranda Logoretes de Lourdes y a todos ustedes. Así que Ven al Baile, muchas gracias. Bueno, si ustedes me ven, usted sabe que yo nunca me pongo serio, ni cuando estoy durmiendo. Pero ahora estoy muy serio porque me acabo de enterar. Me acabo de enterar que Manolo se nos fue. Así que si tengo una mala noche, me perdona. Manolo era muy especial para mí. Sí, por favor, sí. El aplauso para Manolo. Y quiero decirle, no voy a hablar más esta noche, pero quiero decirle que el primer local que yo cogí en el Cusarinaga para ensayar a los chiquillos, enseñar a los chiquillos a tocar lo poquito que yo sabía en aquella época, en el año 77. Tenía él una casa de tres plantas, por aquí, por esta calle para arriba, creo que la tenga todavía la familia. Estaba en obras y algunos de los compañeros que están aquí, alguno queda todavía por aquí, en obras, subimos la escalera que nos caíamos, porque no tenía ni pasamanos ni nada, estaba en obras, nada más que el cemento. Y Manolo lo cedió para que nosotros ensayáramos todo el tiempo que quisiéramos. Gracias. Un, dos, tres. En Francia y en Alemania, en la
ama su pueblo no quiera la gente ni respeta al mundo. El que no ama su pueblo ignora el cariño que nos dan la vida para amar al mismo y dar confianza sin tino. Primero se debe amar el suelo donde nacimos. Tiene un seguro de sol y esperanza de una noche, la que me obligó a soñar y a enamorarme con alma, a ser feliz y a cantar, por algo yo soy canaria. El Atlántico tiene ocho rosas amarillas, el sol tuyo mantiene ocho maravillas, cada una es hermosa como pino y el rosario.
amor pendiente, tóquele la retirada. Y ahí en Jorge estaba ausente y este no consiente nada. Y ahí en Jorge estaba ausente y este no consiente nada. Thank you.
noche tan serena. No se me olvidan los ojitos de mi Elena. No se me olvida. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Somos costeros. Arriando vela, largando el viento, la rumba entera. Están echando una mano y la verdad es que encantadísimo de que estén con nosotros y los echamos unos a otros las manos aquí como podamos, ¿vale? Mira, pues sí. Todo le puedo decir también que el reconocimiento a Manuel es un fuerte aplauso, ¿no? Sí, sí, lo que te sale aquí, compañero nuestro. Lo que te sale de nuevo. Yo esto, mira, ahora mismo vine para acá, tuve que ir para abajo porque ya estaban con la comida un día atrás conmigo. Es que no puedo. Y yo también pido un fuerte aplauso para esa persona y que sea recordado por todos los vecinos de este barrio. Muchas gracias.
tal Rafael de la rondalla de Aguaiza, para que se siga recuperando y que pueda seguir con nosotros aquí y que siga viniendo a los festejos de esto que a él le gusta. Y como le gusta, pues aquí le canto una canción mexicana. Me acaba de comunicar el caballero que creo que lleve este evento, porque yo no veo sino a él solo trabajando aquí, aunque están todo el mundo colaborando con él, que el que quiera una taza caldo, que pase por ahí. Gracias.
están aquí de grupo o particulares quieren tener un recuerdo de lo que ha pasado esta noche aquí, pues pueden verlo el Manolo Castro Pulido, Majadilla 1. Ya saben dónde tienen que buscarlo. Y desde luego también si quieren comprarle un vídeo, pues también se lo vende. Y vídeo Estafor Cálida, quiere decir que son los señores que están aquí que... Y vamos a darle un aplauso grandísimo para todos ellos, porque son los que lo salen tan bonitos por ahí por la tele, que luego están toda la semana mirándolo. Y luego también tenemos a Servando Oliva, ¿no? Servando Oliva, ¿te levanta la mano, Servando? Ah, bien. Pues ya lo saben, las personas que están aquí, también ha estado este canal haciendo una grabación. Y bueno, nosotros vamos a tocar un par de cancioncillas para terminar, porque ya las veo que tienen cara de cansado. Primero también, pues, felicitar a Rafael, que es ahijado del grupo nuestro. En principio, felicitarle por verte como estás, porque el hombre ha estado malejillo y es una satisfacción grandísima que estés pasando un rato con nosotros. Y vamos a dar un aplauso para que el hombre le dé fuercilla para arriba, a ver, coño. Ay, venga, Rafael, arriba. Muy bien. Y tampoco podíamos olvidarlo de Miguel Suárez. Miguel Suárez es una persona que aquí en este pueblo, el tema del folclore siempre ha sido, pues, ha sido una persona relevante, dedicada al folclore, siempre ha sido el director de la agrupación folclórica. Bueno, ahora mismo se le llama Antesei, ¿no? Pero era La Chazuela. Y lleva un montón de años ahí. El hombre se hizo una operación bastante complicada. Y bueno, parece que va saliendo, pero desde aquí, pues, darle toda la fuerza posible y que ánimo, porque yo creo que esto, el mundo es de los que pelean por él. Yo creo que la vida es de quien pelea por él. Y así que yo creo que deberíamos también dar un aplauso para animar un poquillo a Miguel. Y que se guarde que tiene un montón de amigos aquí. Que bueno, ha hecho un trabajo grandísimo. Nosotros seguimos detrás de él. Muchas gracias. Y nosotros, pues bueno, vamos a empezar para echar una cancioncilla. De estas para bailar. Hay que recordar también que por primera vez van a cantar las jovencitas estas que están aquí. Van a cantar como solistas por primera vez, porque se metieron a aprender con nosotros y demás. Y estamos ahí, pues, batallando. Y esta noche ellas dicen que quieren debutar, que vieron el otro día Operación Triunfo. Eso dicen que porque ellas no salen para adelante también, pues aquí están ellas. Pues muchas gracias. Y puedes cantar tranquila, aquí somos todos amigos. Vamos allá, un.
gracias. Gracias, Fe. Tema de la palanca. Buenas noches. Bueno, aquí hay personas que seguramente no habrán venido muchas veces por aquí, algunas. Algunos lo habrán cogido por Facebook y demás. Si hay alguien, yo hago un programa de radio, en Radio Wime, que le da nombre al nombre mío en Facebook, obviamente, que es Brumas Mar. Seguramente alguien habrá cogido por ahí alguna publicidad de la historia esta, porque la he puesto yo. Entonces, quiero decir que, bueno, los felicito a todos y darle las gracias por estar aquí compartiendo este rato, que al fin y al cabo es esto, compartir un rato entre amigos aquí, no tenemos otras aspiraciones que en esto. Y vamos a ver, ahí repica, pica, pica. Como una canción. La canción se llama El Tilingo. ¿Quién es la primera que lo cantaba? Usted, muchas gracias.
Van a estrenarse. No las pongan nerviosas, van a estrenarse, ¿eh? Trajeron los zapatos nuevos hoy y todo. Vamos. Un, dos, tres. Thank you.
Muy bien, ¿qué les pareció como cantan?